En sesión de Consejo Municipal de Trujillo, se aprobó exonerar del pago de arbitrios durante este año a las personas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. La medida fue aprobada por unanimidad tras un largo debate. Sí, sí se aprobó, ya esto va en curso con la responsabilidad del SAT, lógicamente, de llevar adelante el debido control y fiscalización en lo que nosotros consideramos pertinente, ¿no? Que sean justamente las personas que estaban en ese momento sufriendo los embates de la naturaleza, sean los beneficiados directamente, ¿no? La polémica surgió cuando los regidores recordaron que durante el 2017, con una norma similar vigente, solo 20 vecinos del sector Semirrústica Mampuesto, afectados por el fenómeno climatológico, fueron los beneficiados. El problema en ese momento radicó en la ineficiencia que tuvieron las áreas ediles para identificar a los afectados. Hay una descoordinación, pues, ¿no? O sea, inclusive algunos ni siquiera han visto la información completa, entonces eso era lo que nosotros estábamos presumiendo. Y justamente mi intervención de invocarle también al teniente alcalde que presidía la sesión, de que el gerente municipal tiene que darse cuenta de que la poca coordinación que hay entre los funcionarios que tienen que ver con temas municipales, ¿no? Y él no puede eximirse simplemente en una cuestión de trasladarle la responsabilidad porque es una imagen de la propia Municipalidad Provincial de Trujillo y que él lo representa como gerente municipal. ¿Se ha hecho un papelón, como lo ha dicho? Sí, se ha hecho un papelón. En el mencionado sector existirían más de 100 familias afectadas por el desborde de la quebrada de San Ildefonso. Además, los efectos devastadores del evento climatológico se extendieron a otras urbanizaciones.